Bueno, pues a la primera pregunta, Bermúdez de Castro y yo le visitamos a Rizabal porque queríamos hacer una película con su marca, con Ízaro Films, y entonces fue Bermúdez de Castro el que propuso que hiciéramos una historia de dos actores. Fue Reizábal el que nos sugirió que reuniéramos en una película a Pajares y Esteso, que en aquella época habían hecho cine. Yo ya varias veces había trabajado poco en Spielberg, ¿no? Antes lo de Spielberg tuyo, Spielberg, que él se corrieron las voces, sí, y decíamos que tal, si deja Spielberg yo tengo nosotros, y Spielberg que ya era tendría unos 14 años, claro, aproximadamente 14. Y había hecho pues pero con aquello del camión, ¿no? Debutó de auténtico, debutó, y si la memoria no me falla, de novillero con Splat. Bueno, muy bien, pues ahora callaros porque vamos a seguir en serio. Y entonces resulta que yo propuse que hiciéramos una historia sobre algo que sucedía en aquel momento en el país, y era que se había autorizado el juego después de 40 años durante la dictadura. Pues estaba prohibido el juego en España, y entonces se autorizó, pero se empezó autorizando por el bingo. Y entonces yo propuse que hiciéramos una historia sobre el bingo, teniendo en cuenta que yo no tenía ni idea de lo que era el bingo, porque no había visto nunca un bingo. Ni este tío tampoco. Ninguno teníamos una idea, porque acababa de empezar a fraguarse aquello. Y empezamos entonces a ver lo que era un bingo. Yo visité un bingo, escribí un guión. ¿Te tocó? Y no, nunca tocó. Yo, a mí no, no tenía ni idea. Yo lo sabía por mi señora, pero yo no. ¿Verdad que no? A mí solo en la película, ¿eh? No. En la película canté bingo. Sí, en la más de la película, sí. Luego, claro, intenté ir otra vez, pero no sé qué. Pero nada. En agradecimiento. Nada. Pero claro, entonces, ¡pero hasta eso, hormiguero, hormiguero! ¡Y Pajares! ¿Dónde te has dejado Pajares? Y ya no se podía. Y hay otra cosa que me has preguntado, que es si ellos se conocían antes. Joder. Bueno, naturalmente uno sabía del otro porque son profesionales y estaban trabajando de una manera muy parecida, cada uno por su lado, y habían hecho cine los dos, de modo que sabían quién era el otro. Pero es que resultó que cuando se llegó el momento de contratarlos y hablar con ellos, pues explicar un poco, pues cómo era vuestra relación. La forma más sencilla, porque yo tengo unos años más que él, y entonces ahora ya sé que no se nota, porque estoy guapísimo. 15 o 20 más. Como aprovechado, sí. No, tenemos un año más que él, y entonces ahora no se notan las diferencias a estas edades, pero que cuando uno tiene 19 años, este señor tendría bastantes menos. Pues, bueno, la misma diferencia que ahora. Sí, pero ahora no se nota, Fernando. Ahora pareces casi mi hermano el mayor. Lo entiendo, ¿sabes? Bueno, pero, cuando se conocieron, la verdad es que Andrés le quitaba el chupete. Mi madre me llevó brazos a verte a ti al Teatro Alcázar de Valencia. ¿No sería tu abuela? Sí, a lo mejor. La que te llevó. Pues ahora pues quién sabe. Ahora que lo has dicho. Tú tienes mala leche o vienes así de casa. No. No, se la fabrica aquí. Sí, sí, pues sí. Tiene poca gracia. Bueno, total, la verdad. La primera vez que yo vi a Andrés, lo vi en el escenario del Teatro Alcázar, y la verdad, y fue la primera vez que le aplaudí. Y no he dejado de aplaudirle hasta ahora. O sea que ten cuidadito con lo que la... Como ven ustedes, ¿vale? Se llevan bien. Era de broma. Pero es que ya se llevaban bien. Vale. Eran amigos, habían pasado vacaciones juntos. Ah, sí, llegamos a trabajar juntos. Llegamos a trabajar juntos. Antes de la película. Antes de la película. En variedades. Con Gracia Imperio. Con Gracia Imperio. Trabajamos con el Duodinámico. Sí. Rafael Condeltiti. Duodinámico. Es decir, que su relación era antigua y sobre todo, por encima de todo, muy cordial. Eran dos señores que se tenían mucho afecto, mucho cariño, se lo siguen teniendo. De vez en cuando uno le mete el dedo en el ojo al otro y el otro hace así y le da una patada en sus partes. Pero la verdad es que siempre se han querido mucho. Oye, que estoy aquí, que estoy a tu lado. Claro, una cosa para que no se olvide. Para que no se olvide. Pero se llevan los políticos. Claro. Y gobiernan el país. Claro. Pero eso es insulto. Bueno, pues eso ya te hemos contestado a las dos primeras preguntas. A la ABC, a La Razón, a La Vanguardia, a todo, al periódico. Vamos a la siguiente pregunta. Y al mundo. Cállense. Al mundo también, pues como... Yo creo que no sea necesario desarrollarlas tanto.
No, el éxito fue la química de los dos actores, que tenían un texto que les iba mucho a ellos y que estaba criticando con humor un fenómeno social que entonces era el juego, pero ninguna de las dos, tres cosas sueltas hubiera sido suficiente para hacer un éxito de taquilla. Las tres cosas juntas, que se mezclaron esas tres cosas, es lo que de verdad hizo que Los Vingueros fuera un éxito verdaderamente llamativo, hasta el extremo de que tiempo después, yo no tenía ni idea, ni creo que ellos tampoco, Andrés me llamó por teléfono y me dijo que había leído Variety y que Variety anunciaba que la película que había hecho más recaudación en el año había sido Los Vingueros en España. Se entiende. Había un... Bueno, y también yo creo que el éxito de esa película fue el ambiente que tenía la película, o sea, el ambiente de diversión, de pasarlo bien, porque eso es una cosa que nos han que se ha notado mucho, o sea, ver un equipo en pos y pro de provocar la risa, o sea, y la verdad es que en todas las películas ha habido ese ambiente, un ambiente que suele crear Mariano y que es incomparable, y que veía la gente que es que no solo se lo pasaban bien ellos, sino que nos lo estábamos pasando bien nosotros, que no solo nos reíamos, sino que sabíamos de que nos reíamos y el porqué. Entonces ese ambiente es lo que hizo que no sé, una pareja que en realidad, el optimista y el pesimista, o sea, quedábamos tan bien, no sé, como si hubiéramos estado trabajando juntos toda la vida. Sí, curioso, la noticia que te llamé a ti, que me la enseñaron del Variety, curiosamente no venía de España, venía de un corresponsal de Sudamérica que daba esta noticia como dato después, creo, de la película de Landa, El Vecino del Quinto, y no sé. Un día me encontré con Camilo José Cela en el Hotel Miguel Ángel y ese día publicaron que la película nuestra había hecho más espectadores que La Colmena, y dije, don Camilo, esto es una tontería, porque después de su hora es que estoy de acuerdo, porque esa película seguro que es mucho más divertida. Bueno, don Camilo siempre ha sido así, porque La Colmena es una película estupenda, maravillosa, por otra parte. No, porque pero, muy amable, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que por muy maravilloso que fuera la película, Los Vingueros tenía mayor recaudación, y eso era una cosa muy sana. Pues yo estaba en Cartagena, en Cartagena trabajando, mirando, como decían, en Cartagena. ¿Al lado del submarino? Sí, no, muy cerquita, en el Teatro Circo, me parece que sea. El Teatro Circo. Estaban poniendo la película Los Vingueros en un lado y La Guerra de las Galaxias en otro lado. El crítico había hecho la crítica de La Guerra de las Galaxias, pero no había hecho, no había ni mencionado Los Vingueros, ni mencionarla. Un segundo, ya verás. Cuatro sesiones, Los Vingueros, todas llenas. Tres sesiones, La Guerra de las Galaxias, lleno. Primera semana, segunda semana, sigue Los Vingueros, lleno. Sigue La Guerra de las Galaxias, lleno. Tercera semana, sigue Los Vingueros, sigue. Y termina La Guerra de las Galaxias y sigue Los Vingueros una semana más. En el primer día que se había ido La Guerra de las Galaxias, aparece la crítica. Sí. Más que crítica, era un pataleo del crítico, que decía, ponía así, Los Vingueros, no sé cuántos puntos negros había puesto, malísimo. Y había jurado que no iba a nombrar ni una sola vez esta película, pero como se hizo La Guerra de las Galaxias y esto sigue todavía en cartel, ya no me queda más remedio que decir que no vaya nadie más a verla, que esto es un recurso del pataleo. Sí. Creo que Bueno, la verdad es que tiene razón Fernando. Todas
mis películas, es decir, las que yo he hecho con ellos dos y otras más que he hecho, de las muchas que yo he hecho, todas han sido muy maltratadas por la crítica. Todas. De modo que estos pobres no tienen la culpa de esos palos de crítica, todas son para mí. La crítica me ha pegado unos palos tremendos. Gracias. Sí, es como padre. Pero es cierto, es cierto que las críticas o el público masa no las lee, o las lee pero no hacen caso, porque si no yo no hubiera podido haber hecho 96 películas con aproximadamente unos 70 millones de espectadores. Ahora voy a decir algo. Es decir, también hay que hablar de la crítica y de poner las cosas en su sitio. Sí, poner las cosas. Hay expertos, como decía yo en el comentario, y expertos. Hay expertos que son soplapollas, de ese de soplapollas, y expertos que son expertos de cine. Curiosamente, no se entienden ni entre ellos. Yo compro muy a menudo varios periódicos para ir al cine y para informarme más o menos de su de qué va la película, aunque yo tengo mi criterio. Y entonces, no, lo que no se puede aguantar es que un señor califique una película, por cualquiera, X, no nuestra, americana o inglesa, obra de arte, obra maestra, mala, una estrella. Porque, coño, habrá algo que decir, de 5 a 4 puede usted pasar, y si me apuras a 3, pero decir obra maestra, mala, pues eso ocurre constantemente en cualquier periódico, que crean ustedes la noticia cinematográfica, no solamente ya de periódicos dedicados al cine o revistas dedicadas al cine como Fotograma, Cinemanía, etcétera, sino además en periódicos de cada día. Nos quedan más preguntas. Sí, pero hay una cosa que quiero decir respecto a los críticos. Yo me lo estoy pasando muy bien. Y es que yo no he aceptado nunca que un crítico diga: esta película es buena o es mala. ¿Por qué dice usted eso? Usted lo que tiene que decir: esta película me ha parecido a mí buena. Correcto. O me ha parecido a mí mala. Pero usted no es Dios para saber cuándo una cosa es buena o cuándo es mala. Solo Dios. Usted no es más que un mirón. Ildefonso. Que además es crítico porque un director de periódico es amigo suyo y le ha nombrado crítico. Porque no hay ninguna academia ni ninguna universidad que enseñe a ser crítico de cine. Claro. De modo que acabemos ya con los críticos y sigamos hablando de nuestras películas. Ánimo. Otra pregunta. Que se ha muerto un crítico y yo tengo dinero para enterarlo. Me da usted 50 euros, le toma 100 y encierra 2. Oye, ¿estamos hablando, tío, o estás en off? Ah, bueno, no es la primera en la que yo he hecho escenas con chicas ligerísimas, un poco ligeritas iba a decir, no, ligerísimas de ropa, no. Era la época de mi canal. Y en los cines, los propietarios de los cines exigían a los productores y a los distribuidores que hubiera desnudos en las películas. En mis películas anteriores y en las que hice con estos dos genios, pues había desnudos, pero nunca desnudos eróticos. Siempre han sido desnudos en razón de una situación cómica. Luego, no se tomaba de una manera, nunca se ha tomado de una manera virulenta lo del sexo. El sexo tuvo su tiempo, tuvo su época, tuvo la salida de la censura, acabar la censura, y en vez de irse a Perpiñán ya podían ir a los cines. Claro. Los que querían ver desnudos. En uno de los comentarios que ustedes tienen en una de las películas, no recuerdo cuál, tú lo sabes, bueno, lo sabéis ustedes los dos, uno de los dos productores que hacían estas películas, dijo que faltaban desnudos, le quedaba corto, y entonces hubo que escribir una secuencia en un folio diciendo que, ¿verdad? Mientras desayunábamos, y se le ocurrió a este, pues hacer una escena aquí como un cuartito donde estamos, diciendo que bueno, con dos chicas, una mulatita y otra, diciendo que había que hacer una foto para el carnet de identidad, para hacer las fotos del carnet de identidad, había que hacerlos en pelota. Y entonces le hicimos una foto. Antes de desayunar, para que no se cortara la digestión. Sí, claro. No, yo ya he tomado un bollo ya. Sí, ellas también. Ay. Y entonces pues nada, hicimos así y acaba la secuencia, pues en pelota, para empezar, le faltaban desnudos al hombre. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, el desnudo en el cine
ha perdido fuerza, ha perdido valor. La gente ya se ha acostumbrado. Yo, antes de ayer vi yo a Sharon Stone en el Instituto Básico 2 y no han perdido. No, se sigue haciendo, pero la diferencia está... Más el más ha ganado. La diferencia está en que ahora ya una película no la salva los desnudos. Si la película es un ladrillo, sí. Si es aburrida, si el público se aburre, por muchas señoras desnudas que las presentes en la cama con un señor o solas o con dos señoras una señora y un gato, claro. Hagas lo que hagas, el público no la verá. Claro, es decir, para eso está el porno, está el cine X, en aquella época, el plus y una vecina mía que la veo por la ventana. Claro. En aquella época se defendía el cine con escenas eróticas, pero en fin, eso pasó, la moda pasó, pero que no lo hemos inventado nosotros, el público digirió aquello. Y ahora en estos momentos ya no son imprescindibles. Porque había el señor Landa, el señor López Vázquez, el Fernán Gómez, menos, porque como es más serio, las chicas se le asustan. Y entonces, López Vázquez, Fernán Gómez, Pepe Sacristán, han hecho este tipo de películas. Oye, y además, todos, Mariano intentaba que fuera como una cosa de que no... que pasaba por allí, sí. o estar en un jardín, y de pronto veías una cosa que podías decir, pues fíjate, parece como si fuera una estatua. Como una oficina, en vez de pasar el botón, le pasa una tía en pelota, nada más. Es más, una de las películas... Era como Las Vegas. Una de las películas de ellos... La serie Las Vegas. Que luego hablaremos de ella. Uh-huh. Fue una película, Padre no hay más que dos, que era una película rosa, una película para niños, y dio el mismo resultado económico que las que hacíamos cuando aparecían unas señoritas muy monas completamente desnudas. ¿Y todos al suelo? ¿No hay ningún desnudo? Todos al suelo. ¿Otra pregunta más? ¿Quieren ustedes algo? Vamos, seguimos. Por supuesto. Pero esto no solo estos dos señores los demás actores, la curiosidad, ni todos los actores que en el cine han hecho cine erótico, naturalmente cuando llega el momento de rodar una escena en una cama, el respeto mutuo que se tiene el actor y la actriz y el equipo que está rodando esas escenas es de tal naturaleza que no cabe la posibilidad. Puede ocurrir algún accidente, puede un momento que te descites, en uno de los comentarios lo verán ustedes, pero no es normal. Yo sí noté a un amigo. Hay una cosa que realmente es un poco de violento. O sea, ¿qué? Ese tipo de escenas. Violento es el violar, hombre que... Violar lentamente. No les extrañe, están completamente... Sobre todo una cosa voy a decir. Estas cosas las hacen a menudo. Voy a decir una cosa en beneficio también de eso del ambiente que creaba Mariano. Cuando llegaba alguna escena de este tipo, o sea, se ensayaba pues normal, con ropa, con esto, todo. Y a la hora de rodar, allí solo quedaba un jefe de eléctricos, quedaba cámara, quedaba el foco, claro. El operador y el director, y el script, claro. Sí, pero tú nunca enseñas la chorra, nunca. A chicas en pelota, ¿por qué? Es pueden acusar de machista. Ya sé que no estás igual que Jenny Yadan y que... ¡Oye! Es que me da rabia, porque yo me hubiera gustado enseñar algo. Algún día me preparo. Tú sí. Interrumpas, que cantan una jota. Que como le interrumpas, nos cantan una jota. No jodas. Era lo que yo decía. Hombre, una jota la clavo en cualquier sitio. Pero ahora sí, lo que quería decir es que Mariano procura que esas escenas pues que salgan lo antes posible. Y había una cosa que... Esto como cuando... De ir a que te den un masaje. Dices, pues, pero ¿cómo esas manos que me van a dar el masaje? Si no las conoces, sí. Si no las conoces, parece que te violentan en vez de que te den un masaje. Entonces, hay un truco para las escenas donde se tiene que... ¿Pensar en otra cosa? No, pensar en otra cosa no. Hay un truco, es frotar el dorso de la mano de la actriz o del actor, los dorsos de la mano, frotarlos. Este tío es raro, Frotarlos, y entonces esa mano... Ya no te ofende. ¿Cómo que no te ofende? Esa mano te toca
y no te ofende. El patrón da la mierda, pero tira la mano fría, mamón. No te la meta. Pero cómo vas a tener una... Es verdad. O sea, tú vas al psiquiatra. Es que... Dile, tienes un problema sexual, tío. Yo siempre doy la mano así. Yo me la caliento. Bien, ¿y tú? Sí, sí, sí. Tú te la calientas. Claro, y de que me diga... Que me arde, que me quemas. Es que... Bueno, aparte que sabía que conmigo... Es que sos mala leche. ¿Cómo vas a tocar una señora con la mano fría? Es un problema de que Fernando hacía Mariano. Yo le decía... Que hacía yoga, Fernando. Esa película, si hay alguna yoga, escena un poquito fuerte, pásasela. Pásasela, Andrés, porque soy más serio. Él pone cara y yo pongo una cara de violento, así. Pero qué poca vergüenza tiene. ¿Cómo pone violento? Todas las películas están ahí. Tiene una poca vergüenza. Pasa otra pregunta. Bueno, yo creo que debemos pasar otra pregunta. Tiene razón, Andrés. A mí es que estas cosas me violentan mucho. Yo creo que, hombre, no digo yo que sea el que más, pero lo que pasa es que como he hecho tantas películas, en líneas generales, el total de las películas que yo he hecho, según el control de taquilla del ministerio, pasa de los 70 millones de espectadores. Eso en cine, ¿eh? Y empezaste cuando España debería tener 25 millones de espectadores. O 30. No, sí. De habitantes. Ah, de habitantes. Ah, que lo han visto todo varias veces. Sí, 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 claro, es verdad. Claro, claro. Todos los españoles han visto al menos dos veces una película. A mí me preguntan, bueno, me preguntan sí. Mucho. Que, oye, pero ¿cuántas películas has hecho con Andrés? Sí, pero con menos, 20, 30. Digo, más, más. Yo digo, no, más. Nueve. Solo nueve. Sí. Lo que pasa es que las han visto ustedes. Un montón de veces. Y que las han pasado por televisión. Bueno, todavía quedan, ¿eh? Y ahora las van a ver ustedes fenomenalmente en vídeo. Sí, pero en fin, sí, sí hemos... Sí, con más hemos, calidad, hemos con captado el público en general, que eso es lo que de verdad cuenta, en mi opinión. ¿Y sos? Lo importante es lo que el público te dice... Y no lo que te dicen algunas personas que se dicen que saben de cine. Y lo importante es que, sobre todo desde el niño chico que va por la calle a la viejita, hemos hecho reír a cuatro generaciones, de momento. Y seguramente, gracias a esto, pues vamos a poder reunir a toda la familia en un solo televisor. ¿Sí? ¿A qué familia? ¿Otra vez? A hijos, nietos, padres, abuelos. ¿De quién? Todos para poder ver. Claro. ¿Hijos de quién, trabajo? No, varias generaciones juntas, el abuelo, como tú decías, abuelo. Ya, pero yo como amigos han fallecido. Ah, ya. Pero creo que ya han terminado, ¿eh? Creo que ya. ¿Quién? No. ¿Los abuelos? No, de grabar. ¿De hacer hijos? Ah, ya, no. Pues no. Yo creo que... Pues, otra pregunta, ahora. Pregunta. Venga, pregunta, pasapalabra. Pasapalabra. Sí. 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 No, vamos a ver. El cine parecemos español, buena fuente, sí, no, sí, no, sí, el cine, no, sí, no, el cine sí. Español tiene su gracia. Sí, no, tiene sí, una gracia española sí, que la entendemos nosotros muy bien. Sí, Andreu. Y que tiene es muy fuerte, nuestra comicidad es una comicidad muy fuerte. Para llegar al público hay que llegar con cosas muy duras, muy fuertes, dentro de lo cómico, por supuesto. Sí. Pero el cine que se está haciendo ahora en España... Es un cine, por regla general, aburrido. Sí. Y Billy Wilder decía que en el cine se puede hacer de todo, lo que quieras, menos aburrir al público. Sí. Y entonces aquí se está haciendo un cine aburrido, aunque realmente hay algunas películas respecto a lo cómico, que es lo que estamos hablando, que sí producen buen éxito entre los espectadores. Aunque, para mí... Para mi gusto muy personal, cuando el cine que yo hacía, tanto con mis muchachos como sin ellos, le llamaban exagerado, pues resulta que ahora el cine que se hace y que funciona y que el público quiere ver es tremendamente exagerado. Mm-hmm. Tremendamente. Brutalmente exagerado. Y incluso. En algunas ocasiones es escatológico. Se ofende de palabras. Joder, a mí me pusieron a parir un crítico por un pedo y ahora resulta que no es que se pean, es que te echan mierda casi a la... salpica. Pero vamos. En alguna película, naturalmente, pues vamos hablando... Sí, pero en líneas, no sé si usted me comprende. En líneas generales, aparte de las películas que se hacen en general, la verdad es que cine cómico se hace muy poco. Muy poco. O sea, salen 5 o 6 películas cómicas al cabo del año. No más, teniendo en cuenta que se hacen 100 y pico. Hay alguna de Vicente Aranda, que es divertida, pero de Saura, pero son películas muy,
De otro tipo. Pero también divertida. Sí, poco cine cómico se está haciendo en estos momentos, sí, la verdad. Sí, muy poco cine. Y yo creo que con esto vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Resulta que estábamos, debutaba en el Biombo Chino Andrés y nos había invitado a su pase, a su debut, también a Fernando, en fin, íbamos todos a ir, pero claro, como eso, el show de las salas de fiesta siempre empieza tarde, pues mi mujer y yo nos fuimos a ver, yo hice a Roque, bueno, yo, el Roque 2, no, a ver, Roque 2, Rocky 2, sí, es el, Rocky 2 de Stallone en el cine López de Vega, que estaba a la espalda del Biombo Chino. Y cuando terminó la función, pues yo camino desde López de Vega hasta el Biombo Chino, pensé, bueno, esta una película de boxeo con estos dos chicos puede ser un zapatazo de risa. Y entonces cuando llegué, se lo dije a estos, Andrés me dijo, me parece muy bien porque yo tenía una idea parecida porque podíamos haber hecho, en fin, y a Fernando le gustó mucho, y bueno, vamos a llamarle Roque tercero como apellido. Y me dice Fernando, hombre, sí, pero es que cuenta tú lo que tú contaste, hombre, respecto al título. Bueno, sí, está bien. En todas las películas, pues, no solo encerraba una dificultad. Porque casi siempre es decir, vamos a contratar a Fernando, vamos a contratar a Andrés y a Fernando, y dice, ya estos quién nos va a dirigir, si estos van por un lado o por otro. Pues Mariano sabe que somos bastante disciplinados y que una vez empieza a rodar. Ahora, antes de empezar la película, pues sí, posiblemente nos gusta, pues si podemos aportar algo, colaborar en algo, pues colaborar. Pero una vez empieza, pues bueno, también las bromas que se ocurren en el estudio, en el plató, que el set es televisión. Esto es un follón, tener que emplear el lenguaje de cámara de vídeo, hacer que emplear el lenguaje de cámara de celuloide. Bueno, ostras, ¿cómo estoy, eh? Pues sí, está bien, pues no, te he puesto. En la sí, técnica. Pues, entonces, él quería equilibrar mucho, pues tanto, que luego nos dimos cuenta de qué quería decir el los, cuando llegó esta película. Porque en esta película eran los vingueros, los energéticos. Roque III. Y en Roque III, claro, pues, Andrés, pues sí, daba un tipo más de Pedro Carrasco, que Gloria esté, también habla amigo, boxeador, de maravilla. Bueno, y entonces yo pues daba más bien de fondón, no sé, lógicamente pues no era plan de que yo hiciera el boxeador. Entonces, pues, pero, claro, yo hice a Roque 3, pues, poner Andrés Pajares y Fernando Esteso, Roque 3, pues ya no podía poner en el título a los dos. Y entonces yo dije, oye, y si yo voy a ser el manager, ¿por qué no podíamos poner yo hice a Roque 3? Pues sería poner el 3 en vez de tercero, porque si yo hice a Roque 3, alias el de Cholo Volante, con patatas y no sé qué, pues ya sería la hostia, no habría cartel que podría, sería la repera, esa boca loca. Y bueno, y eso fue hacer el título, yo, ese título. No, yo me lo pasaba muy bien en esa película, porque yo me obligaba, es unas películas abiertas, y además me gusta mucho el boxeo. Me gusta mucho el boxeo, he tenido la ocasión de pelear con Dundun Pacheco y de tener un ambiente deportivo, y la verdad es que me lo pasé muy bien y además se nota en la siguiente película, que estábamos hablando ayer, la siguiente película, la camisa, y digo, coño, o me está pequeña o esto va para arriba, porque claro, al hacer la peli, lógicamente tenías que entrenarte y como gente de verdad, y bueno, pues cogía uno sus cachitas, y al final de la película estaba estrecha hasta la camisa, digo, habrá encogido, ¿no? Era yo que estaba iba para arriba. Y luego además que hay anécdotas, por ejemplo, pues como hay, todos eran boxeadores de verdad, y claro, incluido de un Pacheco, que estaba genial, y entonces dice, tú pega, tú pega, que no pasa nada, y dice, te voy a hacer daño, y dice, y de pam, pam, y lo bueno es que Pacheco me daba, me marcaba, ¿cómo marcaba? No me hacía daño, solamente me hice daño una vez, como anécdota, y es que un viaje que hice así, y entonces me torcí la mano, me torcí el puño, si no, ni mi hijita.
No sé de qué actores está hablando. Nosotros, peleados. ¿De qué actores? En nuestra puñetera vida. Nuestra puñetera. Nunca hemos estado peleados. Y que yo me entere. Y que yo me entere. Pero en la vida, ¿eh? Bueno, aquella vez que tú le pegaste un tiro. Acuérdate aquella vez que tú le pegaste un tiro. Por la espalda. Sí, bueno, claro. Que afortunadamente no le dio. Y tú acuérdate la pedrada que le diste en aquella escena, que le tienes con un ladrillo le diste en la cabeza. Son cosas del rodaje. Yo, claro. ¿Cómo voy a querer esta criatura que lo quiero casi como un ser humano? Llevo una cuquera aquí. Nunca han discutido, nunca se han llevado mal, siempre han sido amigos desde mucho antes de hacer cine. Y la verdad, a todos los que han querido difundir esa mentira, que les vayan, es bueno eso, ya lo entendéis, ¿no? Que no les den. Que no les den. Que les guste y que no les den. No, que a lo mejor les gusta, que no les den. Que les guste y que no les den. Ahí está, que no les den. Y será mejor que no pierdan el tiempo intentando. Nada, naturalmente. Vaya, hablando, o sea que... Dale un beso, dale un beso. Dame la mano. ¿Qué quieres? Suelta ya. Sin mariconada, ¿no? Ahora, darse un besito. A que se van al suelo, Corta. Venga, hala. Pesado es. No porque me gustaba y porque no me hacían daño. La verdad es que no me hicieron nunca daño. Me gustaba y además aprendía. Yo peleé, me acuerdo, creo que cuando tenía 9 añitos, había la ferroviaria, que tengo mi carné todavía, y el hogar del empleado, que estaba Osinaga, Arrabal y algún actor más, íbamos allí de chavales a hacer ejercicio, y entonces unos al baloncesto, otros al gimnasio, y a mí como la parafernalia, ¿no? Los golpes, la parafernalia de todo aquello, decir, con el albornoz, esa leche, me hacía mucha gracia. Hacíamos dos asaltos de dos minutos, con la camisetina, los niños de 9 años, ¿no? Y entonces yo recuerdo que la primera vez que empezamos a pelear, el árbitro, fíjate, pendiente que nos haga mucho daño, me tengo la suerte, le meto un viaje y hace el chaval, me dice, y yo, hostia, qué bueno, tío, esto es facilísimo. ¿No? Ay, levanta la mano hacia el magnífico. Bueno, segunda pelea. Eso de que no se ven las estrellas es mentira. Tira cochina, porque segundo con pelea, ya vas tú. Pues nada más empezar, viene un chavalín, no se llamaba Cañizares, pero vamos a poner más o menos, hace así, me mete un viaje aquí, ¡ya! Y mira, a una especie de en las encías. Las encías era como si hubiera habido hielo. Y eso de que no se ven las estrellas es. Eso es mentira, se ven las estrellas total. Una serie de estrellitas, ya no peleé en mi puñetera vida más que en esta película. Esa escena es la única vez en mi vida que yo, escribiendo una escena, me he reído. Porque hay que ser muy idiota. Lo que tú estás escribiendo es una cosa que se te ocurre a ti y reírte de la cosa que a ti se te ocurren es de tonto. Bueno, pues yo nunca he tenido que reírme más que en esa escena y os explicaré por qué. Yo tenía hace tiempo, teníamos los hermanos, una balanza que compramos en un economato americano de la base de Torrejón. Y era una balanza, porque entonces no era muy frecuente tener en casa balanzas personales. Y entonces la compramos, pero venía marcada en libras, no en kilos. Y acordándome de aquello, pues entonces, en un momento dado del combate, vamos, del entrenamiento del boxeador, que le quieren pesar para saber si está en el peso necesario, pues le ponen una báscula que, desgraciadamente, está marcada en libras. Y entonces dice, pero bueno, ¿cómo nos vamos a enterar nosotros de lo que pesa esto? Y entonces yo estaba escribiendo y entonces decía, bueno, vamos a ver, venía mi hermano Antonio con un papel y decía, esto que me han dado estas instrucciones para convertir las libras en kilos. Vamos a ver. La libra, el kilo, ¿cuánto marca ahí? Dice, 124. ¿Y a cuánto está la libra, por ejemplo? ¿A cuánto está la libra? Dice, creo que a 82 pesetas. Ah, pues pesan 4.500 pesetas. Es decir, yo estaba con una calculadora al lado
escribiendo y escribiendo las cifras que me salían. Y como las cifras eran tan disparatadas, que hay un momento en que Andrés dice, pero ¿cómo voy a pesar yo lo mismo que un portaaviones? Las cifras eran disparatadas. Pues a veces se cambiaba las libras por pesetas y otra vez volvías a los kilos y kilos y a libras, hasta libras de chocolate. Era salía un cisco espantoso. Es el humor en el mundo. Sí, sí. Esto lo hubieran rodado los hermanos Max. Es de ese estilo. Pero que no lo han rodado los hermanos Max, lo ha rodado el señor Ozores. Disparate tras disparate. ¿No? Hombre, salían cosas muy graciosas. Sí, claro. Así salió la escena de la báscula. Es importante salió la película, cuando se cuenta un disparate, es aparte de hacer como que lo desconoces, o sea, sabértelo de memoria y poner cara. De creer en el otro, en lo que te digo. Sí, sí, claro. O sea, ya íbamos confiados por el experto. Yo que era el que la había liado a Andrés, pues el que me estaba liando era el experto, que yo confiaba en él de que sabía lo que se estaba haciendo con el peso. Porque, que era el dueño del peso, que era Antonio. Eso lo tenemos que poner. Pues yo me veo, ¿cierto? Yo me veo, joder, pues yo no me veo tan gordo. O sea, lo pasamos muy bien. Fue una escena muy divertida que además la hicimos de un tirón y salió muy bien. Sí, porque para volver a hacer el cambio ese, madre mía, eso no hubiera salido. ¿Has tomado algo? España somos expertos en el y buena gente también. Lo que está ocurriendo y lo que ocurre es pues, somos auténticos liantes, y además viene ya de la picardía de hace tiempo del lazarillo de todos. Somos liantes, los españoles somos liantes. Empieza en el pícaro, en el pícaro famoso, y de ahí se sigue al sinvergonzón, al golfo, al timador. Ya pasa la política, otras cosas más serias. Claro. Eso ya es otra cosa. No, eso ya da más dinero. Siempre. Sí, pero luego de repente se arma un cisco de esos gordos y los meten en la cárcel. Claro, todo depende, sí. Desde luego es un desgraciado. Claro. Claro, se construye una. Claro. Siempre chales adosados para los cuñados. Siempre. El cuñado es el que está. Pero en realidad, tú dijiste el otro día una cosa sobre esto de los liantes. La diferencia que hay entre este liante, que parecía que era más moderno, pero más cutrecillo, o lo que sea, que los tramposos que hemos ido viendo a lo largo de la historia, unas películas fenomenales. Estos eran más cutres, sí. Sí, pero o sea, los cimos eran más cutres, se hacían en la playa. Pero estaban en Torremolinos. Sí. Porque en Torremolinos no salía, No es que fueran más cutres, es que eran más pobretones. Más pobres. Y todo les salía mal siempre. Claro, de modo que eran unos liantes que daban como pena al final. Sí, éramos muy humanos. Sí. Alguna anécdota, mira, le queremos, pero es para no quererle. Es la travesura, su travesura de cada película, pero esta ya supera. ¿Cómo son todos los límites? Creo que no se ha hecho una cosa así. Hablábamos de los dobles hace. Ahora os lo voy a explicar y vais a comprender. Es muy claustrofóbico. Coño, metan sus. Ustedes en un túnel de lavado por casualidad y sacan por el otro lado, ¿verdad? No te va a tener que explicarlo mucho, es terrible. No recuerdo bien si seguimos nosotros por nuestra propia voluntad. Bueno, nos llevaban. O íbamos enganchados por el pantalón. Por fuera el hermano de este. Si no cuida a su familia. Hay que decirlo todo como es. Había una escena anterior en la que estos dos señores se quedaban esposados como un brazo cada uno, de modo que estaban inseparables. Se truca. Sí. El brazo contrario. Sí, sí. Esposar a dos, lógicamente. Sí, bueno, pues no. Pues no. Esto, iban así esposados. Bueno, pero ahora. Accidente del argumento, pues iban así esposados y se van a ver al personaje que decía mi hermano Antonio, que es el encargado de un lavadero de coches. Hasta aquí todo normal, no lo digáis. Bueno, entonces llega el momento en que Fernando, que es muy torpe,
esto hay que decirlo. Eso sí. Pues se le engancha en la perrenera del pantalón, se le engancha con la tira esa que engancha los automóviles y los mete dentro del lavadero de coches. Hay que quedarlo mucho. Normal. Y claro, llega el momento en que se pone en marcha aquello. Por la célula, cuando pasas por la célula. Y tienen que entrar y tenían que meterse dentro. Claro, ellos encontraban aquello que... Lo gracioso es como dice, claro. Claro, ellos les parecía divertido aquello que... supongo que pensaría que íbamos a tener unos dobles para eso, pero no teníamos dobles. Y entonces, naturalmente... Porque se los tenía que ver constantemente la cara. No hubiera truco. No sabía diálogo. Entonces, se metieron por dentro de un lavadero de coches, con los rodillos esos que giran a toda pastilla, con los chorros de jabón, los chorros de agua, el secador... El abrillantador, todo. ¿Quién reza con más fe? Pagó la ficha del programa más caro. ¿Quién reza con más fe? ¿El que va al Vaticano, a la iglesia o a Lourdes, o el que está metido en un lavadero? El que está metido en un lavadero. Sí. Bueno, el caso es que entraron, se metieron, lo hicieron muy bien, como unos grandes profesionales que son, pero luego no sé por qué. Se enfadaron conmigo. Por una bobada de nada, porque y los dejé, eso sí, limpios, limpísimos. Pero salieron que sí, que como del tinte los dos. Tuvo la gentileza de hacer una sola toma. ¿Qué? Eso sí. Sí. No, eso fue también una de esas cosas que pasan. Llegó el momento de rodar aquello y yo consulté con los croupiers. Y les dije, bueno, tengo un problema, necesito que salga 3 veces el 15. Y claro, como no puedo rodarlo con 15 cámaras que hubieran hecho falta para poder utilizar, pues ¿hay alguna posibilidad de que empecemos a rodar y nosotros nos vamos a comer y alguien se quede aquí hasta que aparezcan los 3 15? Y entonces el jefe de seguridad de la casa, que había sido croupier, me dijo... Vamos a ver, ¿usted qué necesita? 3 15. Bueno, pues vamos a ver una cosa. Yo los 3 15 no se los prometo, pero yo le prometo que meto la bola en un cuarto de cilindro, que se llama. Y en ese cuarto de cilindro está el número 15. Bueno, con 10 tiradas me sacó los 3 veces el 15. Fíjate, ¿eh? Y además con una cosa que dice... Con 3 tiradas. Que dijo Fernando, apuntó muy bien en el comentario, sí. Es que para ser legal tiene que dar 7 vueltas la bola. 7 vueltas y media. Y media. Y la bola. Si no, la bola no vale. Fíjate tú, a menos que cree desconfianza en los croupiers, pero que no cabe duda que el impulso de un croupier, cuando tira una zona, tira una zona. Por eso la gente que dice, ¿por qué mira en rojo y negro cuál es el último que ha salido? Porque o igual hay una forma, o el casino te los cambia al croupier. Cambia el casino al croupier porque dice, okay, este ya está tirando una zona y joder, que estamos, vamos por el mando. Y la gente apuesta a esa zona. Porque bueno, tiene una inercia. Bueno, hay linces. Es un poco complicado. Bueno, ahí está, porque unas veces se tira hacia un lado, otras veces se tira hacia el otro. Pero quiero decir, en realidad, con esto, cuentas, que un croupier es capaz de meter un número que convenga en lo que llaman un cuarto de cilindro. Bueno, que por eso ya no era croupier, sino ni podía jugar en ningún casino, sino y estaba de seguridad. Pero bueno, fue una anécdota como, o sea, increíble. Se han pasado cosas curiosas. Sí. Sí, realmente tienes toda la razón. Ha sido verdad, es la más disparatada. Aquí te decía antes de usarla, es la película más disparatada que hemos hecho. Sí, pero fíjate. Echar de menos ahora, nosotros. Yo no. El cine ese. El cine español. No, yo creo que el disparate está ahora mucho más acentuado. Cualquier película que veas, también de Mi Amigo Segura, Torrente, o de Gales de la Iglesia, o de Con Grandes Presupuestos, y cualquiera que veas cómica es mucho más disparatada, incluyendo las americanas, de Movie, todas esas barbaridades. Está mucho más disparatado que nuestro cine, incluido The Producers, que ahora está en cartel, con no mucho éxito. De Mel Brooks, que es la segunda de la remake, porque está tremendamente disparatado, está pasado de rosca. Sí, bueno, es que cada guión tiene un planteamiento y de repente cuando te pones a escribir la historia de una clínica privada que necesita
un enfermo famoso para que acuda a la televisión y le dé popularidad a la clínica y la clínica pueda seguir adelante, pues naturalmente a eso, ese planteamiento le añades a Fernando y Andrés y Fernando, le añades a Antonio, a Juanito Navarro, a Arévalo, a ver, es decir, todo ese cisco amalgamado, ¿comprendes?, da un disparate gordísimo. Pero en fin. El tema da para disparatarse. No hay como otras películas, ciertos tonos de ternura. Es un disparate. Pues como aterriza como puede ser un disparate. Y menos mal que pudo terminar como disparate, porque cuando es muy difícil que empiece disparatada y poder seguir todo el rato. Bueno, disparate tras disparate. Es otra opción. Creo que es la variedad de salud. Es difícil mantener ese ritmo tan veloz y tan loco, pero en fin, se consiguió y la película funcionó muy bien. A mí como actor me gusta menos, pero y creo que a todos los tres, ¿no? Pero nos gusta menos, pero a veces cuando hay que darle al público ese tipo de rollo. Eso ya es una gozada, impagable. Pues que hemos sido recomendados de padres a hijos, casi seguro. Un placer. Es verdad, Manuel. Es una gozada. Es verdad lo que preguntas. Es una gozada. Sí, sí. El público siempre habla de las películas de Pacari y Teso. Tanto es así que dicen, como hemos hablado en otras ocasiones, que dicen que habéis hecho 20 los dos juntos. Y 80 me han dicho en extranjero, en Sudamérica me han dicho. Valentín se ve en todo el sitio del lugar de habla hispana. No, ahora estamos hablando de España. Uno, yo ahora se va por Buenos Aires y es tan conocido, o casi tan conocido como aquí, porque están constantemente pasando estas películas. Es que es así, en sus cadenas. Cantan hasta tangos míos. Y luego ya lo que hay, este sitio como te va. ¿Cómo te va? Pero siempre. Oye, perdón, vamos a presumir un poco, tío. ¿Qué año fue cuando nos dieron un premio a este señor y a mí? Premio que agradecimos mucho porque nunca había. Es el primero que yo tenía internacional y creo que él también. Que fuimos los mejores cómicos de habla hispana. Actores cómicos de habla hispana. ¿En Nueva York? En Miami. ¿Miami? Pues mira, eso no lo sabía yo. No lo sabía, ¿eh? ¿No? Pues no me lo había dicho. ¿Cómo soy de cochino? Apúntalo. Y también tenemos una medalla de plata de un certamen de publicidad. ¿Que la robaste tú? ¿Sí? Sí, pues sí, la sí. Joder, sí, se roba la campaña sin Tom Nixon. No, yo casi siempre veo. Un remangen. Que es fenomenal. A mí me ha llegado, cuando me dicen esa cantidad, cuando pasan de 20 o 25, digo yo siempre, pero ¿tantas te han parecido? Bueno, sí, porque entonces es que han sido pesadas, porque solo hemos hecho Es que hay que decir otra cosa, porque eso lo he visto y lo habéis visto vosotros también. Yo he visto películas de estos dos señores, estas mismas que hemos hecho nosotros, con otros títulos y otras carátulas, falsificando como si fueran películas nuevas. Sí. Y son las mismas estas que nueve que hemos hecho juntos, esas mismas, con otra carátula y otro título, y las han vendido a los videoclubs. Otro tipo de mantas. Y ha pasado. Sin manta, vamos. Sí. Golfo sin manta y blancos. Sí, sí. Por eso, por lo que puede ser, que muchos hayan creído que se han hecho tantas, fíjate. Sí, sí. Se han visto muchas veces. Además. Hay algo que se me escapa, que antes que estábamos ya terminando la respuesta. Que, y lo importante es que sigan comprendiéndolas. Porque que haya pasado. Sí. Ahí suena un móvil, chicos, será el mío seguramente. Es curioso porque lo bonito de este asunto es que, además que las hayan visto, que ya es una suerte, ya es hablar con Dios, simplemente es que además las han entendido. Es que no se ha quedado el humor obsoleto. Es que ahora un chiquillo de 5 o 6 años se está riendo con las cosas de su tatarabuelo o de su abuelo. Eso es más importante que las que siguiera, incluso que las hayan visto. Hay un móvil por ahí, chicos, apagarlo, por favor. Hombre, Jesús Franco es un hombre estupendo, divertidísimo. Se ha convertido en un mito del cine español. Yo recuerdo que Franco era divertidísimo. No, es que era otro. Jesús Franco. Sí, bueno, es que yo recuerdo que siendo yo miembro de la junta de directores del Sindicato Vertical durante la dictadura,
Bardem era el presidente. Llegó un día Jesús Franco. Bardem tenía que llamarle Franco. Sí, llegó un día Jesús Franco y nos dijo: oye, yo quería preguntaros, ¿qué pasa si yo me cambio el nombre? Es verdad. Y le dijimos: pues muy bien, pues cámbiatelo. ¿Por qué? Y dice: hombre, porque es que yo trabajo en el extranjero y un nombre que se llama Jesús y Franco en el extranjero no se come una rosca. Y se cambió el nombre y se llamaba Yes Frank. Yes Frank. Yes Frank. Y qué Jesús buenísimo. Se fue a Alemania a hacer películas. Yes Frank. Pero a hacer películas porno. Eso es. Y se hacía sí. dos o tres por día. Franco haciendo porno, fíjate. Conseguía Jesús. Conseguía cinco o seis chicas alegres y tres o cuatro chicos tristes, ¿comprendes? Y se metía en un chalet, ¿comprendes? Y se atizaba tres o cuatro películas en una tarde, ¿comprendes? El mismo, ponía la cámara libre, no tengo barrio. Y claro, esas películas están en su currículum. Y como aparecen los títulos, la desgraciada del catre, Pepa la braga loca y esas cosas, pues parece que ha hecho, y efectivamente esa lista es una lista de 160 y tantas películas, es una burrada. A este que le den, yo he hecho 96. Qué ambiente que hay. Y aparte de Jess Franco y su género alegre, soy el director español que más películas ha hecho. Y eso, detrás de mí está Pedro Lazaga. Y luego ya los demás, más o menos. Estábamos dando un estabas tú. No, estabas tú. A ti te. Bueno, vamos a dejar eso de Goya. No tiene que ver con esta película, pero esto. Yo estaba varios intentando dar un Goya por toda su vida. ¿A quién era? A López Vázquez. Yo estaba al lado de Geraldine Chaplin y no teníamos sonido, claro. Estaba con Chabrajo y hacíamos como que veíamos una película, así estábamos cambiando. Sí. Y dice, López Vázquez, suena en off, que ha hecho 200, no sé cuántas películas. Y ella, que es una, fíjate, un lady, estudia en Londres, la hija de Charlotte, Geraldine Chaplin, dice, ¡cojones! ¡Más que mi padre! Y mi abuelo. Y no había sonido, y qué pena, no había sonido, porque ese con ese acentito diciendo: ¡cojones! ¡Más que mi padre! ¡Más que mi padre! ¿Qué? Y que su padre, ¿qué? Y que el padre de mi padre. Ya, tienes una tía. Vámonos. Pues yo creo que sí. Es decir, hay. En los Estados Unidos. El cine americano, una idea de que un buen guión no lo puede estropear un mal director. Y al revés, un buen director no puede hacer una buena película con un mal guión. Lo importante en la historia, en mi opinión, es primero el guión. Segundo, el reparto, los actores que van a interpretar esa película, que estén adecuados a los personajes que están escritos en el guión. En tercera posición está el director, que maneja todo aquello, lo aglutina y le da forma. Y el resto ya viene después. Pero lo más importante es el guión. Hay una anécdota respecto a los guiones que es muy divertida, que también os la cuento. Había un guionista muy bueno, muy famoso, que era Ben Hecht. Americano, que le encargaron un guión, un productor. Y entonces escribió el guión, se lo dio al productor, el productor le pagó su dinero y se marchó a su casa. Y entonces el productor cogió ese guión y se lo dio al que iba a dirigir la película. Y se lo da. Y entonces el director de la película dice: hombre, el guión es muy bueno, está muy bien, pero a mí lo que se me da muy bien es hacer películas de aviones, de rodaje de aéreos y cosas. ¿Podíamos cambiar este señor, que tiene una tienda de automóviles, para convertirlo en un señor que es propietario de un aeropuerto? Bueno, pues bien, pues vamos a coger a un guionista que corrija todas estas cosas que tú quieres. Se le da al guionista, el guionista se pone a trabajar, mientras tanto el director se contrata para otra película y se va. Cuando ya ha acabado de corregir esto y ya tenemos un guión de aviones, pues el productor se lo da a otro director. Y el director dice: bueno,
Me ha gustado mucho esto de los aviones, pero chico, yo es que me mareo en los aviones. No puedo rodar esto. De modo que yo os aconsejo que una cosa que a mí me funciona mucho, que es el submarinismo. Esto mismo puede ocurrir con submarinistas. Ah, bueno, pues nada, pues vamos a ver, un guionista que corrija esto. Así, hasta 5 o 6 directores y 5 o 6 guionistas. Y finalmente el productor, ya desesperado, coge el guión, llama a Ben Hecht y le dice, arregla esto, por favor, que esto no tiene arreglo. Y dice, entonces yo abro un cajón, cojo una copia del que di primero, se lo entrego, me lo vuelven a pagar y me quedo tan contento y el productor hace la película. De modo que esto del guión, que en los Estados Unidos, e incluso aquí en algunas ocasiones, pasa muy de mano en mano y se acaba por quedar totalmente prostituido, disparatado. Yo me confío más en un primer trabajo de guión, directo, acabado, y luego buscar el reparto que le vaya a esos personajes, o al revés, o si tú sabes que tienes un reparto bueno, tú escribes para ese reparto que sabes que son actores que tienes ya previamente contratados. Y entonces ahí tenemos lo más importante, que es el guión. Después, el reparto. Y el director que aglutine aquello. Ese es el orden para mí importante en una película.